Intentamos ver un poquito de cada una de las técnicas o disciplinas del circo, que son bastante amplias. Obviamente que no pudimos verlas a todas porque el circo maneja una amplitud increíble de formas, pero bueno, por ahí las más generales y las que más nos interesan para trabajar con los niños y los jóvenes, ¿no? Malabares, acrobacia, acrobacia en grupo, acrobacia de piso, malabares con varios objetos, pelotas, clavas, aros, diábolo, y la parte de acrobacia aérea también, tela, trapecio, aro aéreo también. Y la técnica es más un pretexto que te permite trabajar otras cuestiones humanas, y bueno, está orientado básicamente hacia ese lugar, el taller, hacia los contenidos y las formas humanas y de interacción que tenemos en el espacio de taller, digamos, ¿no? Esto nos permite compartir entre el profesor y entre otras personas un momento lúdico sobre todo y de juego en donde intentamos aprender algo de circo, pero que también nos permite ampliar nuestro campo de relación humana, digamos, ¿no? Desde el hecho de por ahí, qué sé yo, encontrarse con un vecino que de al lado que no sabía que vivía al lado de tu casa, encontrarse en un taller de circo está buenísimo, digamos, eso acerca a la gente del barrio y genera relaciones que tal vez antes no existían por diversos motivos, porque elige quedarse en su casa mirando los dibujitos todo el día o porque tal vez está dando vuelta en el barrio y no tiene nada que hacer y bueno, eso, el taller lo acerca hacia una actividad y la actividad lo acerca hacia la gente del barrio, digamos, ¿no?